chupas la pelotita. Me chupas la pelotita. ¡Es una mierda! ¡Es que es una mierda! ¡No para de salirse! ¡No entra! Me suena que no huele a mierda como el otro. Ave María Purísima, sácame algo bueno. Bienvenidos al peor reto de Pokémon. Oye, qué bien se ve con esta cámara nueva, ¿no? Buenas vistas. Bueno, señores, empezamos un reto de lo más hardcore de Pokémon. Y es que he estado viendo varias hackrooms randomizadas de Pokémon para ver cuál era una de las más complicadas. Y encontré una que me gustó bastante, pero es que además las reglas que vamos a poner van a estar bien calentitas, van a ser bastante duras. Para empezar, la room será de Pokémon Rojo Fuego y estará full randomizada. Vamos con las normas. Algunas serán clásicas y otras no tanto. Para empezar, solo podemos capturar el primer Pokémon que aparezca en cada ruta. Uno por ruta y el primero de cada ruta. Con una pequeña excepción, que es, si el Pokémon aparece Shiny, siempre es capturable. Lo cual no está tocado, así que es prácticamente imposible. Bueno, no imposible, pero complicado. 2. Cuando un Pokémon muera, no se puede volver a utilizar. Bajo ningún concepto, está muerto. 3. No puedo utilizar ningún objeto para curar estados. Es decir, antiparalizar, antiquemar, despertar, antídoto. Pero sí pociones de curación de vida. Vamos a incluir restaura todo, aunque también elimine el estado del Pokémon. 4. Los Pokémon no pueden llevar objetos. El único objeto que puede llevar, en caso de que lo encuentre, es repartir experiencia. Eso está bien duro. Está bien duro, cabrón. Y solo podremos morir una vez. Me explico. Perder a todo el equipo. Si perdemos a todo el equipo, reviviría todo el equipo, pero solo podrá ocurrir una vez. O sea, como tener una vida. Así que estas van a ser las normas a las que voy a rajatabla cumplir. Bueno, y si no, ya lo verás. Así que, a jugar. Bueno, ya estamos aquí. A ponernos el nombre. Panza. Nos vamos a llamar Panza porque somos unos mileuristas. Y mi enemigo se va a llamar Cagón, porque es un cagón. Conforme vea el equipo le voy a explotar. Ah, sí, es verdad, se llamaba Cagón. Le baiteamos al profesor Oak. Alto ahí, dame un puto Pokémon ya. Dame un puto Pokémon. Dame un Charizard, dame un Charizard ya. O sea que lo que puede salir en estas Pokémon es full random. Vale, tres Pokémon, elige cual quieres de los tres. Cállate ya la boca, niño, que sí, hoy abuelo yo. Que te voy a pegar una hostia, niño. Deja de pedir, puto malcriado. Vale, chicos, los tres iniciales que nos van a tocar. El primero. Bueno, quiero ver lo que hay. Quiero ver lo que hay. A ver. Vale, un Azuril. Chustón. Y un Wurple. ¡Dios! Vaya chusta. Los ataques pueden ser random. O sea, el Wurple este puede tener chuparrabos. Hiperrayo. Lanzallamas. Me la suda, me quedo con Mudkip. Ahí está. Mudkip recibido. Bueno, y ahora nos tenemos que pegar con el pavo este, ¿no? Si coja el Wurple. Bueno, pues quédate con tu puto gusano. Vamos a ver, primer combate, venga. Luchamos contra entrenador Cagón. Nuestro primer combate. Tenaza, sol matinal, burbuja, relajo. Vale, no está mal. No está mal, con lo que ha salido ese bicho. Pff, una tenaza con mis piernas voy a hacer. Que sí, profesora, que no te entrometas. ¡Uf, me mete un crítico ya! Tenaza. Recuperación, pero seré hijo de puta. Me voy a curar yo también, hombre. Me relajo. Tú muy relajado, ¿eh? Confusión. Otro crítico, bro. Otro crítico. Pues otra vez de relajo. Me comes los huevos. No para de meter críticos. Tenaza. ¿Vale? Uf, relajo. Madre mía, el primer combate, ¿esto qué es? ¿Tenaza? Vale, lo tenemos ya, ¿eh? Viento cortante. Me come los huevos, tu viento cortante. Me come los huevos. Y tenaza. Bueno, tu casa. Madre mía, el primer combate contra él. Vamos. Contra mi padre. Uf, nivel 6, vamos allá. Venga, a tu casa, Cagón. Vale, recordemos que no nos dan Pokéballs. Hasta que no lleguemos arriba del todo, cojamos la carta y volvamos con el profesor Oak. Entonces, no hay forma de capturar Pokémon. En esta ruta, si me aparece un Pokémon, no cuenta como que es la primera aparición y no puedo capturarlo. Primero las Pokéball y luego empieza lo de la captura. Prefiero no encontrarme con ningún Pokémon para no saber qué es lo que sale en esta zona. ¡Me cago en Dios! Uf, vaya chustones salen aquí. Vaya chustones, ya el primero es un pedazo de chustón. Que me des la puta carta, dame la puta carta del profesor Oak. Te pego un puñetazo. Gracias, gracias, gracias. Y 5 Pokéballs, ahí está, ahora sí. 5 Pokéballs, vale, señores. Se viene primer bichito. Por favor, que no sea esa mierda. Vale, cuidado. ¡Sí! Vale, me viene mejor. Me suena que no huele a mierda como el otro. Me parece bien. Me parece genial. Vamos a meterle un burbujita para ir poco a poco. Golpe karate y una polla.
Menos mal. Mira, se me estaban cayendo los huevos al suelo. Digo, como muera, nada más empezar, dejo el canal. Bien, primer bichito atrapado, señores. Me gusta, vamos a curar, porque es que vamos a curar. Vamos a ver las estadísticas que tiene esto. Lucha psíquico, bien. Triple patada, ultra puño, golpe karate y repetición. Cómeme la polla. Vale, ultra puño es... No recordaba que era tan mierda. Pega primero, pero huele a pies. Golpe karate es buena. Mete un crítico, son 100 de daño. De putos locos. ¡Ah, se pueden comprar Pokéballs ya! Vale, voy a comprar Pokéball. Y voy a utilizar al Mudkip para capturar. Ya que tiene relajo y se puede curar solo. Vamos a coger unas 10. Total, un Pokémon por ruta. Así que... Vale, ruta 22, cuidado. Vale, por favor, Ave María Purísima, sácame algo bueno. Por favor, que sea algo bueno. Vale. Pokémon tipo hielo, me parece perfecto. Pokémon tipo hielo, me parece perfecto, perfecto, perfecto. Un burbuja, cuidadito con él, burbujita. Vale, es muy fácil, Si no le metemos un crítico, cuidado. Creo que me aguanta un golpe más, Pero tengo miedo. Vale, una Pokéball, juguetona. Nivel 3, está en amarillo. ¡No! Vale, está jugoso. Nieve polvo, no es muy eficaz, me come los huevos. Está jugoso, venga, va, este me lo quiero llevar para casa. 1, 2, 3. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Papúa Nueva Guinea! ¡Bien! ¡Bien! Perfecto, tipo hielo, vale. No está mal, no quiero, es que me da miedo saber qué más cosas salen aquí, porque como sale algo muy bueno, me cago en todo, ¿sabes? Al menos ya el Snorunt, voy a intentar levelearlos un poquito. Más que nada para que sean válidos luego pegándose contra otras cosas, ¿no? Vale. Tenaza. Voy a intentar farmear primero al... Farmearemos primero al Mudkip, ¿no? Y así podremos usarlo para subir a los demás. ¿Me acaba de pegar 5 golpes? Vale, perfecto. Nivel 8, perfectísimo. No aprende nada, no aprende nada. Bueno, ya está un ratito farmeando, ¿vale? Así que vamos a ver, los he dejado tampoco muy elevados. En Mudkip 11, Medite 7 y Snorunt 5. El Snorunt me daba mucha pereza levearlo. Cuando encontremos una zona con tipo volador, lo leveamos. Vale. Puto calvo bloqueando el camino. Ah, vale, me va a enseñar a atrapar. Hijo de puta, me he cagado. Pensaba que quería combate. No recordaba esta zona, la verdad. Me encanta, Un Magmar a 5, Pokéball de una. Me la suda. Ni le bajamos el nivel ni nada. O sea, la vida ni nada. Lleva cloroformo esa Pokéball. No sabía la Pokéball esta, que no la había pillado. Max poción. Me va muy bien, Vale, cuidadito. Vale, ojo, cuidado, porque entramos en zona nueva, a ver. Ruta 2, chicos. Se viene bicharraco. Vale, aquí, a mí me sale un Rayquaza aquí dentro, ¿vale? Vale, va. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Vale, vale, Kingler no está mal, Ya tengo uno tipo agua. Pero Kingler no está mal, o sea, podría haber salido cualquier mierda. Y Kingler está muy bien. Vale, ultrapuño, pega primero y tiene menos daño, ultrapuño. ¡Su puta madre! Vale, cambiamos al Mudkip para que tanquee los ataques, ¿vale? Yo de aquí ya no paso, o sea, no le voy a hacer nada más. Con Mudkip llevamos relajo para seguir... Madre mía, esto... Este tiene que ser nuestro, 12 Pokémon, cuidado porque si no entra... ¿Vale, Kingler? ¿Kingler? ¡Pero qué fácil! Y llegamos al cuarto ya, Al pinzas, al calamardo. Bueno, al calamardo no, al crustáceo. Vale, pues chicos, un Kingler. Vamos a ver estadísticas y más cosas. A ver. Martillazo, torbellino, pistola, agua. Rayo burbuja. Muy bien, Muy bien, martillazo para reventar a la peña. 90 y posibilidad de crítico. Suele dar crítico. Estamos hablando de un ataque de locos, ahora mismo. Además, cuidado con la habilidad caparazón. Bloquea los golpes críticos. ¡Pup! Está jugón, este bicho está jugón, No me he fijado tampoco en la habilidad de Snorunt. Evita el retroceso, bien, está bien. Y medite energía pura, aumenta el ataque. Ya de por sí mete más de ataque, está muy bien. Teniendo en cuenta que tiene tipo... Vale, sí, está muy bien.
¡Ojo, cuidado! Porque estamos ya en otra ruta nueva. Ruta nueva, no, zona nueva. Cuidado, porque se puede venir bestia parda, ¿eh? ¿Cómo tenemos al equipo? Vale, Madkip delante. Voy a poner a Medite para que le meta menos daño al que sea. Chicos, se viene bicho. Esta mierda no, esta mierda no. Es que cualquier cosa que le pegue lo mato, vaya mierdón. Bueno, es una mierda, pero hay que capturarlo. Tampoco hemos tenido tan mala suerte con el resto de bichos, así que, bueno, está bien. Una suerte media. Ah, que se recupera. Hijo de puta. Bueno, va Pokéball, ¿eh? Pokéball. Vamos para adentro. Uf, relajo. Mira, escúchame. Estás a un pelo de que no te capture. A un pelo. Estás a un relajo de que no te capture, ¿vale? Me cago en su puta madre. Le voy a meter directamente una Pokéball otra vez. Y se sale. Y se sale. Le meto otra arriesgando al Medite, ¿eh? Cuidado. No entra. No quiere entrar. Ay, 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 ay. Vamos a cambiar ya porque es que el Medite este se me va, ¿eh? Se me va. Y mete relajo. Hijo de puta. No quiere entrar. No quiere entrar. Mira, yo paso de gastarme en Pokéballs en esta mierda, la verdad. Te voy a meter un burbuja. Si lo aguantas, te tiro bola. Si no, te vas a tu casa. ¿Lo he aguantado? Vale. ¿Pero cómo que relajo otra vez? Pues otra burbuja, tío. Me va a dar más por culo este bicho que los otros. ¡Que es una mierda! ¡Es que es una mierda! ¡No para de salirse! ¿Pero qué rayo de captura tiene este bicho? No lo entiendo, pero si es un muñón. No entra, no entra. Amazing. Amazing. Menos mal. Por Dios, me he gastado 10 putas Pokéballs en esta mierda, tío. De verdad. Me voy a llorar al centro Pokémon, tío. ¡Qué pollas, cabrón! ¿Y este puto bicho, tío? Pues que es tipo plantocia. Me iba a pegar una hostia que me va a doblegar. ¿Qué nivel es? Nivel 5. Pues igual le meto al Snorunt. ¿Cómo evolucionaba Snorunt a Glalie? Gigadrenado. No. Huir, no. No tendría que haber huido. No tendría que haber huido, tío. Huir. Escapaste. Madre mía, tío. ¡El mismo cabrón! Acabo de perder un puto Pokémon ya, tío. Por farmear niveles, tío. Me cago en mi puta vida. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a dejar a Snorunt en la puta PC. Hostia, era un tipo hielo. Además, era un Pokémon. Es que no puedo permitirme perder bichos, tío. Mover. Me cago en la puta. Una polla. Una puta polla en vinagre. Ay, por Dios, que me va a dar algo. Y parecía fácil esta mierda, cabrón. El tipo tierra para el gimnasio quiero llevarlo detrás, ¿eh? O sea, seguro. Bien. ¡Lo tenemos bien cachondo! Lo tenemos bien cachondo. Bien, bien. Esto es un avance. Esto es seguridad. A ver, contra el tipo planta no. Pero contra todo lo demás, como sea un gimnasio tipo eléctrico similar, me comen toda la polla.
Bueno, señores, vámonos a enfrentarnos al gimnasio Pokémon. Oye, señorita, voy a reventar la puta cara al gimnasio. Si queréis, de aquí corriendo porque va a haber una sangría. Vale, los tengo todos. Vale, voy a empezar con Kingler. Tengo esta mierda de equipo, ¿vale? Kingler nivel 11, Medite nivel 11, Marshawn nivel 16. Creo que me va a bastar. Todo depende de los tipos que salgan, porque si no salen buenos tipos, me van a romper la puta cara. Así que vamos allá, un entrenador y el líder. Y bueno, vamos allá, a ver qué sale. Phil, tipo hielo, agua. Un martillazo. No es muy eficaz, obviamente. Obviamente. Bueno, vamos a intentar meterle solo con el Kingler. Torbellino, rayo, agua lodosa para bajar la precisión. A poder ser. No baja la precisión. No baja la precisión. Agua lodosa. Si no me equivoco. Igual es, puede bajar la precisión. No baja la precisión. Vale, uno de vida. El primero está fuera ya, ¿eh? El primero está out. ¿Cómo me puede quitar con torbellino? Bueno, a ver, no me ha quitado mucho, pero joder. Podría haberme quitado menos aún. Agua lodosa. Tenía que haber tirado rayo burbuja para ahorrar PPs, pero bueno, da igual. 175. Mudkip. Hostia, contra Mudkip, creo que me renta cambiar a Medite para poder tener más daño, básicamente. Pero cuidado, me puede hacer alguna liada este. Voy a usar desquite, refugio, no me... voy a subir la defensa, joder. Vale, voy a jugármela con un golpe karate. Ha fallado, te puta madre, perro. Come el culo, cabrón. Bien, toma por culo el primer entrenador. Vale. Tipo agua hielo. A ver. Claro, es que Marshawn, cuidado porque igual me puedo tanquear todo con Marshawn. Bueno, voy a poner a Medite delante de momento, pero creo que con Marshawn y relajo me lo puedo tanquear entero. Voy a jugármela a pegarme ya con el líder, ¿vale? Tiene dos. ¡Un Sanrio! ¿Me chupas la polla? O sea, ¿me chupas la polla? Es que rayo burbuja, o sea, no me la voy ni a jugar con martillazo. A tomar por culo. ¿Hola? Si tu compañero tenía todo, pensaba que sería tipo agua. O sea, está full randomizado esto. Pero full. Claro, pensaba que el gimnasio a lo mejor mantendría, ¿no? Un poco doble patada, dos veces 30. Son 60 de daño, ultrapuño, siempre pega primero. Suele dar golpe crítico, triple patada. Mete 60 y esto mete... Bueno, triple patada, toma por culo, venga. Vale, hostia, pues como me saqué otro tipo planta, otro tipo arena, tipo tierra, me va a comer Azumarill. Que no Azurrill, Azumarill. Voy a cambiar y voy a usar a Medite. Cuidado con Azumarill que no se nos ponga tontorrona. Cuidado. Vale, creo que voy a usar desquite. Confío en que el ataque primero nivel 15. Me puede reventar, martillazo. Hostia, casi me lo desmonta. Casi me lo desmonta, Marshawn. Hostia. Hostia que se complica esto, ¿eh? Agua lodosa ha fallado, me comes la polla. Claro, ahora, pistola agua o tenaza. Le voy a meter tenaza. Oh my god. Oh my god, esto está complicadísimo, ¿eh? Pistola agua. Le quitamos muy poco, ¿eh? Martillazo. Como me meta un crítico con martillazo, me desmonta. Voy a usar relajo. Agua lodosa ha fallado. Bien, ahora con el relajo le metemos un tenaza. Madre mía, esto va a ser el pico pala, ¿eh? El pico pala, martillazo. Que no sea crítico, por favor. Uf, menos mal. Vale, relajo. Si usa super poción, estamos jodidos, ¿vale? Si usa super poción, estamos jodidos. Porque le he pegado con el puto... O sea, le he pegado con desquite atacando segundo, que mete más daño y le he quitado menos de mitad de vida. Estamos jodidos. Estamos bien jodidos, tenaza. Que no sea super poción, por favor. Por Cristo Rey. ¡Bien! 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 ¡Me chupas la pelotita! ¡Me chupas la pelotita! No, eso tenaza, eso me gusta. Me pone el ano así. Como palpitante un poquito el ano, ¿eh? Y me agrada el ano palpitante. ¡Bien! Señores, primera puta medalla. Medalla roca. Y me pensaba que sería... O sea, a ver, no ha sido fácil de todo, pero me pensaba que, claro, si llega a usar super poción, estamos super fuckets. Con lo del Medite me ha dejado rotísimo con el martillazo que le ha pegado a Medite, que le ha dejado sin crítico. Lo ha dejado a un PS prácticamente. Entonces, bueno, perfecto. Así que,
¡Ojo! Muy, muy fresco, ¿eh? Bueno, señores, vamos a dejarlo por aquí. Hasta aquí el primer capítulo del reto más salvajemente anal al que me he enfrentado en Pokémon. Vamos a continuar con esta serie, así que cuidado, dale a suscribirse y a la campana. Tontito, porque es que luego no te vas a enterar y no vas a ver los putos vídeos. Así que chicos, si os ha molado, dejadme en los comentarios. Os meto un puñetazo rápido, que no lo veis. Y dad like, porque si no das like... te voy a querer igual, pero menos. Así que, hasta el próximo capitulito. Adiós.